¿Empezamos? Vale, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Mi nombre es Jara Rocha y tengo el placer de pasar este ratito, este tiempo de tarde con vosotras y vosotros y con Nucho Ordine, además acogidas dentro de estas coordenadas espacio-tiempo de primera sesión del... ¿Qué? ¿Está muy cerca? Vale. Primera sesión del ciclo Valor, organizado en La Virreina y bueno, comisariado por Joana Massó y Jorge Luis Marzo. Creo que sobre todo el disfrute primero ha consistido en un regreso a las humanidades. he pasado las últimas semanas trabajando con el libro de Nucho Ordine, La utilidad de lo inútil. Es un poco el eje vertebrador sobre el que me parece que va a versar la conversación de esta tarde. Sabemos que bueno, el ciclo de conferencias de encuentros se aglutina en torno a la noción de valor y esta primera sesión va a girar en concreto en torno a las posibles condiciones y definiciones de aquello que sea el valor en lo educativo. Y con una provocación en el propio título, en la propia nomenclatura del encuentro, ¿no? Educación y desproductivismo. Nucho se ha molestado en preparar como todo un... todo un despliegue de preguntas. Entonces, creo que lo más interesante va a ser cederle la palabra a Nucho, que nos despliegue esas preguntas para después poderlas compartir en abierto. Vamos a dedicar quizás unos 40 minutos para poderlas desplegar detenidamente y luego yo tengo un montón de preguntas por mi parte que me ha suscitado la lectura del texto y sospecho que van a seguir, ese número va a seguir creciendo durante la escucha de esta primera intervención, o sea que cuando quieras, bienvenido y gracias. Bene, buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Per me potrebbe essere facile. Para mí podría ser fácil leer un texto en español, pero hablar directamente en español, en la forma de una conversación con el público, me resulta un poco difícil, porque el mío es un español de calle, digamos. Así que no sirve para una mesa redonda de tipo intelectual. Gracias a mi presentadora y a los organizadores de este debate. Gracias a la colega Massó, con la cual he estado en contacto para esta mesa redonda. Bien. A mí me parece importante una iniciativa como esta del Ayuntamiento de Barcelona para que nazca una serie de encuentros públicos para preguntarse sobre el futuro de la ciudad, para intentar entender cuáles deben ser los valores alrededor de los cuales se debe construir una ciudad. Yo no soy un experto de lo que hoy en día se llama las smart cities, o sea, las ciudades inteligentes. Y tampoco conozco los problemas concretos de una ciudad grande, hermosa y estupenda como Barcelona. Estoy aquí, por lo tanto, con un pasaporte falso. Esto es, de pseudo experto. O si lo preferís, soy un sin papeles. Aquí, donde hablaré, de hecho, no como experto,
porque querría, sobre todo, reflexionar junto con vosotros sobre algunas cuestiones generales que podrían ser interesantes para nuestro tema, para el tema que está en el centro del debate. Querría partir de la palabra clave, escogida de modo oportuno para unir todo este ciclo de conferencias. La palabra valor. Como todos sabéis, la palabra valor es una palabra polisémica, tiene muchos significados. Hay una acepción económica, claramente, de esta palabra, la acepción más importante. El precio de un bien, su equivalente en dinero, el valor de este edificio, de este palacio, valor en el sentido de todo lo que puede ser objeto de compra-venta, las acciones, las obligaciones. En el mundo económico, estas son palabras clave, importantes. Pero valor puede ser todo aquello que impone una medida. Por lo tanto, lo que es medible, mensurable, mediante un número, mediante cifras. Esta es la acepción económica del término valor. Después hay una acepción que no es material de este término. La que tiene que ver con lo que en la antigüedad se llamaba el bien. Por ejemplo, las virtudes o las dotes morales de una persona de valor, una persona valiosa, el talento profesional, un médico de valor, un abogado de valor, o más en general, todo aquello que una persona o una serie de personas, una colectividad, puede considerar digno de aprecio y, por lo tanto, digno de ser alabado. Estos son algunos ejemplos, digamos así, generales sobre este tema. Pero cuando hablamos de valor en relación a una ciudad, como por ejemplo Barcelona, ¿a cuál de estos significados tenemos que pensar? Por desgracia, hoy en día nuestra sociedad es una sociedad cada vez más orientada hacia el utilitarismo, cada vez más orientada hacia la necesidad de considerar bueno y hermoso solo aquello que produce dinero, que produce beneficios. Así que podríamos correr el riesgo de circunscribir la palabra valor solo en el interior de una acepción de tipo económico. Y justamente yo querría insistir en este tema, porque hoy en nuestra sociedad hay otras palabras que corren el mismo peligro. Cuando nosotros hablamos de tiempo, por ejemplo, se suele decir, el tiempo es dinero, el tiempo es oro. Cuando hablamos de espacio, ¿en qué pensamos? El espacio se identifica con los metros cuadrados y el precio de los metros cuadrados. Siempre hay una raíz económica que nos lleva a reducir y a cerrar el significado de una palabra en un campo específico. Hay una supremacía, una dictadura de las cifras, una dictadura del número y de la medida. Yo querría leeros un pasaje muy hermoso de un gran clásico que con gran capacidad profética, como ocurre a menudo con la literatura. ¿Por qué es profética? Consigue anticipar el futuro en la literatura. Hay un hermosísimo clásico que todos conocéis, que es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, donde a un cierto punto de la narración, El Principito discute con un señor que está en un planeta observando las estrellas. Esto es muy significativo, escuchad. Las personas grandes aman las cifras. Cuando le habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen cómo es el timbre de su voz, cuáles son los juegos que prefiere, colecciona mariposas. En cambio, os preguntan, ¿qué edad tiene?
¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Si decís a las personas grandes, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100,000 francos. Entonces exclaman, ¡qué hermosa es! Credo que questo passaggio non abbia Creo que este pasaje no necesita ser comentado. Noi dobbiamo avere coscienza che Bien, tenemos que ser conscientes de que el utilitarismo está entrando en algunos ámbitos, en algunos terrenos en los que no debería entrar. Primer punto, la invasión en el campo de la enseñanza, de la educación, de la escuela. Las escuelas y las universidades cada vez más son consideradas como empresas. Los estudiantes son considerados como clientes que se matriculan en estas empresas para comprar diplomas. La escuela hoy en día cada vez más, en Italia hace poco han hecho una reforma en la que a un chico de 13 años se le pregunta lo siguiente: ¿qué trabajo quieres hacer de mayor? Prepárate para este trabajo, ¿cuánto dinero quieres ganar? Os doy otro ejemplo. Veo gente joven aquí, gente que probablemente está en la universidad. ¿Es posible que las dos primeras palabras que una persona joven que se matricula a la universidad el primer año escucha son deudas y créditos? Porque cuando hace un examen, lo hace para ganar y aprobar créditos. Bien, los sistemas de valoración que nosotros tenemos miden solo la quantitas, la cantidad, y no la calidad de lo que hacemos. Para que se licencien rápidamente los estudiantes, este es un gran tema europeo, 3 años dura la licenciatura, en 3 años se tiene que licenciar al estudiante. Entonces, ¿qué se hace? En vez de pedirle al estudiante un esfuerzo extra, se baja el nivel para permitirle licenciarse rápidamente y que se respeten los tiempos. Bien, ¿qué hacen los profesores? Los profesores, que deberían tener 2 funciones principales, por una parte estudiar y por la otra enseñar, se convierten en burócratas al servicio de la empresa y al servicio de la burocracia de la empresa. Esto quiere decir que se pasan las jornadas en los consejos de facultad, en los cursos de licenciatura de doctorado, en los cursos de especialización, rellenando dosieres, produciendo más y más papel. ¿Para qué? No tienen tiempo ya para enseñar y para hacer investigación. Mientras las escuelas públicas se están destruyendo, el Estado se permite incluso financiar las escuelas privadas. Y yo considero, yo estoy a favor de las escuelas privadas, pero a favor de que encuentren sus fondos dentro de su equilibrio propio. Si el Estado no tiene dinero para la escuela pública, ¿por qué debería financiar la privada? Esto es absurdo. En Italia nos encontramos ante una paradoja de este tipo. Sucede lo mismo en el campo del patrimonio cultural. Hace unos minutos caminábamos con nuestros amigos por las calles de Barcelona. Bien, España, Italia, entre las mil desgracias que han tenido, por lo menos han tenido una gran suerte: ser museos al aire libre. Camináis por las calles de Barcelona, entráis en este palacio hermosísimo, donde mirando directamente no necesitáis entrar en un museo para ver obras de arte. En Madrid camináis por las calles de una ciudad cualquiera, camináis por Toledo, entráis en la iglesia de San Tomás y podéis admirar el entierro del conde Orgaz, del Greco. No necesitáis entrar en un museo. En Italia ocurre lo mismo: Venecia, Florencia,
Milano. Bueno, Venecia, Florencia, Nápoles, Palermo. A Milano solo está la catedral. Bien, todo esto, ¿cómo se le llama todo esto en Italia a partir de los años 80? Yacimientos culturales. Para nuestros políticos, esto quiere decir que los monumentos son el petróleo del país. Pero es algo completamente ofensivo pensar que el Escorial, el Museo del Prado, sea el petróleo de España. ¿Por qué? Porque la idea es que la obra de arte, el monumento, debe tener una sola función, que es la función de ganar dinero. Entonces, cuando nosotros vemos lo que hemos visto recientemente, las grandes potencias mundiales movilizarse con ejércitos, con aviones, con buques, si alguien pone en peligro un pozo de petróleo, ahí se desencadenan todos, Rusia, América, Europa. Pero nadie movió un dedo para defender los templos de Siria, para defender los monumentos que los talibanes estaban destruyendo en Afganistán, para defender, no muy lejos de España, en el Sáhara, las bibliotecas de Mali, la gran biblioteca de Tombuctú, donde hay miles de manuscritos antiguos que los locos yihadistas querían destruir. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque hay una gran diferencia que, por desgracia, nuestros ignorantes políticos nos conocen. Mientras una obra de arte es única y no se puede reproducir, ¿qué quiere decir esto? Si yo destruyo las Meninas de Velázquez, se acabó. Nadie podrá rehacerlas. Mientras que un pozo de petrolífero lo podemos volver a encontrar en cualquier lugar del mundo. Deberíamos proteger mucho más el patrimonio cultural, que es patrimonio de la humanidad, porque las Meninas de Velázquez están en el Museo del Prado, pero Velázquez es italiano, es español, es inglés, es mexicano. ¿Por qué? Porque es un patrimonio que todos podemos disfrutar, como los clásicos son un patrimonio de la humanidad, porque Don Quijote no es español, Shakespeare no es inglés, Homero no es griego. Suponen una red de relación universal. La belleza nos educa para entender lo que es gratuito y lo que es desinteresado. Cuando amamos un monumento, amamos un cuadro, cuando escuchamos un concierto, no salimos de ahí siendo ricos, con dinero en el bolsillo o con nuestra cuenta en el banco más rica. Salimos ricos de espíritu, porque el ser humano necesita que vibren las cuerdas de su corazón. Y por esto es fundamental y necesario. Los monumentos pueden tener una importancia, lo veremos dentro de poco, no solo para entender la importancia de lo gratuito, sino también para ser un instrumento de crecimiento civil de un pueblo y de un país. Os haré un ejemplo después. Hablamos del campo de los derechos civiles. ¿Qué estamos observando en el campo de los derechos civiles con el utilitarismo? Lentamente, los gobiernos de toda Europa están destruyendo las conquistas de años y años de batallas, de civilización construida por los trabajadores. Ahora los trabajadores pierden sus derechos. Ahora vamos cada vez más hacia un trabajo de tipo precario, donde te pueden despedir de un momento al otro. Quiero utilizar una frase muy hermosa de Hannah Arendt. Sin entender el derecho de tener derechos, el derecho a tener derechos. Estamos perdiendo el derecho a tener derechos. Con la excusa de la crisis económica y para responder a las nuevas exigencias del mercado, ¿qué ocurre? Que las multinacionales cada vez más privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. Y este es un juego que lo pagan las clases débiles. La clase media está desapareciendo en Europa, se está volviendo pobre.
Y este es un gran problema sobre el que tenemos que reflexionar. No hablemos ya de los recortes en gasto sanitario. Éramos un faro de civilización en Europa. Ayudábamos a los pobres, a los enfermos, a las personas que, por mala suerte, por desgracia, habían nacido con graves enfermedades. Bien, hoy en día se dice a los enfermos graves de SLA en Italia, no podemos daros dinero, hay una crisis económica, no podemos afrontar este gasto. Bien, esta política que destruye los derechos tiene repercusiones terribles sobre la dignidad de la persona. Una persona sin trabajo, sin derecho a la educación, sin derecho a la salud, es una persona que no tiene dignidad. Bien, dentro de este cuadro tan complicado y difícil, ¿cómo podemos pensar una Smart City, una ciudad inteligente? ¿Qué peso deberá tener el desarrollo económico en las elecciones futuras que debe hacer una ciudad? La utilización de las tecnologías más avanzadas, porque esto también es una Smart City, de la información y de la comunicación. ¿De qué modo podrá mejorar la calidad de los servicios urbanos? Yo me planteo estos interrogantes. Las inversiones tendrán también la tarea de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿En qué medida se respetará el medio ambiente y se protegerá de las especulaciones agresivas que hoy vemos en tantas ciudades del mundo? ¿Qué relación tendrá la ciudad con las empresas privadas? ¿Será necesario imponer un respeto a lo público o lo público se convertirá en una tierra de nadie donde cualquier empresa entrará para especular? Porque a fin de cuentas el dinero no es mío. El dinero no es mío, dice el político de turno. ¿Qué efectos negativos sobre las relaciones humanas podrían tener esos proyectos hipertecnológicos que nosotros vemos? Bien, hay un riesgo y es el de que la idea de ciudad inteligente se pueda convertir en una operación de marketing. Marketing de las empresas que proponen y venden sus productos. Marketing usado por los políticos en las campañas electorales para atraer las simpatías de los ciudadanos. Yo no tengo respuesta a estos interrogantes. Los planteo, querría debatirlos con vosotros. Y no sé si la tarea de verdad de este debate es ofrecer una solución, una respuesta. En realidad, en una sociedad dominada por la incertidumbre, por la precariedad, por la velocidad, quizás ni siquiera el oráculo de Delfos podría decirnos qué tenemos que hacer. El oráculo de Delfos tendría dificultades. Como me dijo, decía Ilya Prigozhin, un gran maestro mío, Nobel de Química, no es necesario ofrecer soluciones. Lo importante es encontrar buenas preguntas. Las buenas preguntas son las que hacen avanzar el conocimiento, y mucho. Pero en esta incertidumbre hay algo de lo que yo estoy seguro, que no podremos pensar ningún tipo de ciudad inteligente, ningún tipo de sociedad mejor, si no tomamos conciencia del hecho de que los seres humanos no están separados. Los seres humanos no son pequeñas islas separadas. Esto es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque el egoísmo, el pequeño perímetro de nuestros intereses personales, es el camino que estamos recurriendo. Estamos educando a las nuevas generaciones en este tipo de ideología y de visión del mundo, a pensar solo en sí mismos y a olvidarse del hecho de que estamos conectados entre nosotros. Hay una bellísima oración, meditación de un gran poeta, John Donne,
un poeta del siglo XVII inglés, que escribe un libro que se titula Meditaciones en tiempos de crisis. Perdonad. Habla del hecho de que ningún hombre es una isla, nos dice John Donne. Esta meditación inspiró la famosa novela de Hemingway, 1940, Por quien doblan las campanas. Viene de aquí la idea de la campana. Pero también inspiró un ensayo de Thomas Merton, Ningún hombre es una isla, de 1955. Os leo la cita. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Ogni essere umano che muore, cada ser humano que desaparece es una parte del continente, una parte de nuestra vida que se va. Y en esta visión de hermandad universal, el mensaje de John Donne nos permite entender que no podemos imaginar un mundo sin solidaridad. Ahora querría entrar en detalle para plantear y intentar responder a una pregunta que he planteado. ¿De qué modo las nuevas tecnologías pueden ayudar a la ciudad a convertirse en una ciudad inteligente? Este mismo problema se ha planteado en las escuelas. Como sabéis, en las reformas más recientes en Italia, el gobierno Renzi ha gastado 1.000 millones de euros para comprar ordenadores y pizarras conectadas a Internet. ¿Por qué? Porque se cree que la escuela moderna tiene que ser una escuela donde haya ordenadores y donde haya conexión a Internet. Bien, ¿qué resultados ha producido esta medida? Porque la primera reflexión que tenemos que hacer, sobre todo en relación con Internet, que es una revolución extraordinaria, pero tenemos que distinguir entre acceso a la información y acceso al conocimiento. Son dos cosas completamente diferentes. Porque una cosa es que yo encuentre en Internet el texto de Don Quijote y otra cosa es entender el Don Quijote. Y para entender Don Quijote de Cervantes, Internet no sirve para nada. Es necesario tener una serie de instrumentos en la escuela con tus profesores para adquirir las capacidades que te permiten leer un texto y entenderlo. Esto es algo importante. Maquiavelo, el gran autor del Príncipe, decía: el mundo se divide entre quien sabe y quien no sabe. Quien sabe es el que tiene el poder. Quien no sabe es manipulado por quien sabe. Ocurre lo mismo con Internet. Internet no está hecho para quien no sabe, está hecho para quien sabe, porque quien sabe puede distinguir en Internet las tonterías. Un ejemplo, esta mañana en los periódicos en Italia, lo he leído hace poco, todos están riendo del primer ministro Renzi, porque fue a Argentina y leyó una poesía diciendo que era de Borges, que era una poesía sobre la amistad. La encontró en Internet, pero no era de Borges. ¿Cuál es el problema? Que en Internet hay montañas de tonterías y de estupideces.
Y si uno no sabe, acaba siendo víctima de estas estupideces, como lo ha sido el primer ministro italiano. Hoy está en las primeras páginas de todos los periódicos. Bien, ¿qué significa invertir en tecnología en las escuelas? Vosotros sabéis que cada inversión que hacemos quiere decir que se ponen recursos en una cosa, en algo. Pongo esas, objetivamente no puedo poner esos recursos en otra cuestión a la que podría dedicarlos. Por ejemplo, ¿es más importante en una escuela financiar la tecnología o pensar en la calidad de los profesores? Pensar en las actividades extraescolares que puedan hacer los estudiantes, la música, el teatro, el deporte. Pensar en crear nuevas bibliotecas. Estamos cerrando las bibliotecas, no estamos abriendo otras nuevas en Europa. Bien, poner dinero para reforzar las escuelas en las periferias de las ciudades, en las afueras. Esto es un gravísimo problema en las ciudades. En las ciudades europeas tenemos escuelas de élite en el centro y escuelas periféricas, escuelas en las afueras, donde hay gravísimos problemas porque la calidad es muy baja. Cuando yo hablo de estas cuestiones, hablo de temas muy importantes. Vosotros sabéis que ante los atentados que sufrió Francia, tanto el de Charlie Hebdo como el del Bataclan, hechos que todos conocéis, los terroristas no habían venido de Siria. Eran terroristas que habían crecido y se habían educado en Francia y en Bélgica. Venían de esas escuelas. ¿Pero de qué escuelas? Escuelas de periferia, escuelas de barrio, escuelas marginadas, escuelas de barrios alejados del centro general de la ciudad. Bien, ¿no sería importante invertir dinero para construir una ciudadanía activa? A menudo en la escuela se predica con estas palabras, ciudadanía activa, pero se abandona la ciudadanía activa. Educar a los jóvenes en la solidaridad humana, en el respeto y en la conservación del patrimonio artístico, en el respeto y la conservación del paisaje y del territorio. Por ejemplo, en Gran Bretaña, que fue la nación europea donde más inversiones se hicieron en las tecnologías para la educación, ha habido una comisión de investigación que intentó entender los resultados que se habían obtenido de estas grandes inversiones. ¿Cuál fue la respuesta? El único dato seguro que el ministerio pudo entender fue el impacto extraordinario de las ventas y de los beneficios de las empresas que producen estos objetos. Esto fue lo único seguro. ¿Cuáles fueron los datos que no se podían confirmar? El modo en que estas tecnologías han tenido o no un verdadero impacto y utilidad para formar a los estudiantes. El Estado financió a productores y a proveedores de contenidos didácticos digitales. ¿Y qué hizo? Debilitar las editoriales escolares, los libros. Y por eso están cerrando todas las editoriales que producen libros para las escuelas. Ante la pregunta concreta, ¿los estudiantes aprenden mejor ante un vídeo, ante un videojuego, o bien con los instrumentos tradicionales que hemos conocido en las generaciones anteriores cuando no había ordenadores? Bien. No ha habido ningún estudio hasta ahora en todo el mundo que nos confirme que se aprenda más y mejor con las tecnologías, con las nuevas tecnologías. Hasta ahora los únicos índices seguros son de tipo cuantitativo. ¿Cómo se distingue una escuela moderna de una no moderna? Que sobre 100 estudiantes de la moderna tenía 100 ordenadores. La no moderna, de cada 100 estudiantes, tenía 30 ordenadores. Pero este dato cuantitativo, ¿nos explica algo? No, porque después no sabemos
que si, si los 100 estudiantes que han tenido 100 ordenadores han mejorado su, su aprendizaje. En este caso, no hay ningún tipo de claridad. En este sentido, hay muchos estudios que, en cambio, demuestran los mínimos efectos que tienen las tecnologías. De hecho, a veces tienen un efecto de distracción. El estudiante que tiene el videojuego, que tiene estos elementos, consigue menos resultados que un estudiante que trabaja sin tecnología, pero con actividades de tipo normal. Bien, pero una buena escuela no la hacen ni las pizarras conectadas con internet, ni los tablets en los pupitres, ni los directores manager de las escuelas. Las buenas escuelas las hacen solo y exclusivamente los buenos profesores. Todos lo sabemos. Cuando yo escucho a ese le gusta la filosofía, le interesa mucho, a ese otro le interesa mucho la química, la matemática, a ese le interesa el arte, me da risa, como si las matemáticas, la química o el arte estuviesen en nuestro ADN. No, nosotros amamos la química, las matemáticas o el arte porque tuvimos la suerte de encontrarnos en nuestro camino con buenos profesores que consiguieron que amásemos esas disciplinas. Esto lo sabemos todos. Bien, hoy en día los profesores están perdiendo su papel central. La sociedad ya no les reconoce un papel digno. El profesor es un pobretón, que incluso desde el punto de vista económico no es considerado en la sociedad. Bien, el profesor, cada vez más en la escuela y en la universidad, no se ocupa de los estudiantes, no estudia para enseñar. Es un burócrata, rellena informes, responde a los sistemas de evaluación, olvidando que un verdadero profesor es un eterno estudiante. Si un profesor no estudia, es un ignorante. Y esto es un punto muy importante que hemos olvidado. Por lo tanto, la escuela parece cada vez más orientada hacia el mercado. Se le pide a un chico ya con 13, 14 años que escoja la profesión que hará. Pero aún más, las escuelas públicas que están sufriendo, por ejemplo, en Emilia-Romagna, en la región, han creado una sinergia con los supermercados, algo terrible. El supermercado le dice a la escuela, venid a comprar los productos en nuestras tiendas. A las familias le damos unas tarjetitas y después con las tarjetitas que nosotros recogemos os regalamos la pizarra, os regalamos los ordenadores. Y las escuelas siguen y se apuntan a estas campañas porque dicen, no tenemos dinero, tenemos que hacer así, sin saber que están educando a sus hijos para que se conviertan en consumidores. Los chicos están siendo corrompidos en los lugares que deberían ser lugares de resistencia al consumismo. Se convierten en los lugares donde el consumismo arrasa. De hecho, se convierte en modelo pedagógico. Bien, la escuela no debería formar personas que sigan estos temas de un modo acrítico, sin crítica. La escuela debería ser una forma de resistencia al utilitarismo. ¿Pensáis de verdad que nuestros hijos hoy en día necesitan venir a la escuela a trabajar con videojuegos? En un contexto en el que los videojuegos, de las investigaciones que se han hecho, se ha visto que ocupan gran parte de la jornada de los chicos en casa, entre smartphone, televisión. La escuela debería ser un momento en el que se le dice a los chicos, desintoxicaros porque estáis drogados con todo esto. No, tenemos que proponerles una dosis extra porque tenemos que tecnologizar la enseñanza. Me dicen que me quedan 5 minutos, 3 minutos. Bien, ¿de qué manera podemos observar y contemplar los monumentos públicos? Os daré solo un ejemplo. En Nápoles, cerca de Caserta, hay una reggia, un palacio muy importante que está vinculada también con España. La reggia de Carditello,
construida por Carlos de Borbón, que en 1747, el hijo de Felipe V, que se convirtió en rey de España como Carlos III. Este palacio era muy hermoso. En ella se aplicaba una agricultura muy innovadora en su momento, tecnológica, en aquella época. Bien, ¿qué ocurrió? Este monumento se abandonó. Cayó en la degradación. Los camorristas, la mafia de Caserta, entró en los monumentos, se llevó los mármoles, se llevó las obras de arte, se las llevaron a sus casas. Un señor llamado Cestrone, Tommaso Cestrone, con una escopeta de caza, empezó a ir por las noches a proteger ese monumento. Un ciudadano que protege el monumento porque considera que es suyo, porque los bienes monumentales, el patrimonio monumental, es de todos los ciudadanos. Un solo gesto de este señor, que mandó un email al que entonces era ministro de Patrimonio Cultural, Massimo Brai, hizo que Massimo Brai fuera el día después de la Navidad. Este es el Palacio de Carditello, que podéis ver en las pantallas. Podéis ver la cantidad de obras de arte destruidas que hay. Es de una belleza extraordinaria. Veis también aquí lo que pasó. Cuando el ministerio quería comprar este lugar, la camorra amenazó de muerte al ministro. Y hubo manifestaciones populares con los carabinieri en la que los ciudadanos dijeron: nosotros queremos nuestro espacio. Este monumento se convirtió en un instrumento de conciencia civil, un modo de decir: la camorra está destruyendo nuestra vida. ¿Sabéis por qué la camorra no quiere que el Palacio de Carditello vuelva a ser un monumento? Porque se sospecha que en los terrenos del parque de este palacio, han ido a vertir los vertidos tóxicos, la basura tóxica. Sabéis que Caserta tiene la tasa más alta de tumores de toda Italia. Hay niños que nacen con gravísimas enfermedades porque hay delincuentes que cogen los desechos de las industrias del norte, que se gastan la mitad de sus gastos para llevarles al sur de Italia. He aquí como un monumento puede ser un modo de concebir de modo diferente el impacto y de acrecentar la conciencia civil de un pueblo. Tenía más cosas que decir sobre este tema, pero cerraré con dos cuestiones. Una, ¿estamos seguros que una ciudad moderna, una Smart City, tiene que ser sobre todo una ciudad llena de cables, una ciudad tecnológica en la que sabemos si el parking está lleno o está vacío por una app? O bien, estas inversiones deberían dedicarse a otras cosas que podrían mejorar la calidad de la vida. ¿En qué medida el esfuerzo económico que hay que hacer, no solo para adquirir y comprar las tecnologías, sino también para mantenerlas? Las tecnologías se vuelven obsoletas muy rápidamente. Un ordenador comprado y de aquí a 6 meses necesita un nuevo ordenador para crear una nueva app. Bien. También aquí el parámetro tiene que ser el económico, o bien tenemos que tener en consideración otros parámetros. Invertir el dinero en las escuelas para que los chicos y las chicas crezcan en la tolerancia, en la diversidad, que entiendan que la multiplicidad de lenguas, de regiones, de culturas, no es un obstáculo para la humanidad, sino una riqueza para la humanidad. Bien, yo digo que si hacemos un cálculo entre costes y beneficios, tenemos que saber hacia dónde estamos yendo. Tenemos que saber cómo gastamos este dinero. Y esto es el deber de una comunidad, de un ayuntamiento, de un alcalde, de unos regidores que tienen que pensar sobre este tema. Llego a la conclusión. Una ciudad inteligente quizás se construye formando ciudadanos inteligentes. Si nosotros cogemos una ciudad y pensamos
que simplemente añadiendo las app ya hemos hecho que los ciudadanos sean inteligentes, hemos caído en un error enorme. Quizás lo que tenemos que cambiar es la mentalidad y quizás entonces lo primero que tenemos que hacer es educar a la gente joven para que evite el utilitarismo. Quiero cerrar leyendo un pasaje de Dickens que nos permite entender el modo en el que una escuela obtusa construye ciudadanos obtusos y que todo esto va de la mano. Tiempos difíciles, la novela de Dickens. Esto es lo que dice el profesor en la escuela. Lo único que necesitamos son hechos, nada más que hechos. Grand Grind, el nombre per l'appunto di questo personaggio. Il nome di questo personaggio è presentato con la regola, la balanza e la tabla di moltiplicare sempre e nel bolsillo, disposto a pesar e medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para deciros con exactitud a quanto equivale. Hechos, hechos, hechos. No se advertía otra cosa en la apariencia externa de la población, y tampoco se advertía otra cosa que hechos en todo lo que no era puramente material. La escuela era todo hechos, la escuela del dibujo era hechos, las relaciones entre el amo y el trabajador eran hechos y todo eran hechos. Desde el hospital de maternidad hasta el cementerio, todo lo que no se podía expresar en números ni demostrar que era posible comprarlo en el mercado más barato para venderlo en el más caro, no existía. No existiría jamás en Cocktown hasta el fin de los siglos. Amén. Questo è il rischio este che noi corriamo. Che corremos. Noi dobbiamo formare dei cittadini intelligenti che sappiano usare poi la tecnologia intelligente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nucho. De acuerdo, ahora nos toca al resto. Tengo que ordenar un poco todas las preguntas que me has provocado. Necesito además ir calentando el músculo problematizador. Va a ser necesario porque sin duda se me han abierto numerosas problemáticas a medida que iba escuchándote y a medida que iba recordando también en tiempo real algunos de los pasajes del texto. No sé si creo que no todas, por supuesto, habréis tenido acceso al texto. Me parece interesante cómo después se ha desplegado de una forma bastante singular y mucho más orientada en la presentación oral de Nucho. Sin embargo, hay algo que creo que nos puede servir como un lugar de partida. Y es todo ese pasaje en el que evidentemente planteas una crítica directa a las condiciones del sistema educativo europeo bajo el paraguas del Plan Bolonia en nuestra contemporaneidad. Una de las primeras cuestiones que a mí me surgían cuando estaba leyendo este texto era es importante mirar a las condiciones materiales, es importante mirar a las condiciones materiales de posibilidad,
para facilitar una situación de intercambio de conocimiento, ¿no? Me cuesta mucho dar el salto inmediato a la noción de educación, porque, y esto creo que puede ser como otra de las cuestiones a compartir aquí, es ¿tiene sentido hablar directamente de un sistema educativo? O más bien, ¿podríamos detenernos en cuáles son las condiciones materiales de posibilidad para que se dé un intercambio de conocimiento o que se dé una situación de aprendizaje? Cuando estábamos preparando esto lo dejo ahí, voy a recuperarlo después, ¿vale? Solo quiero hacer como una especie de abocetado de todas las posibles cuestiones para que cuando queráis os agarréis a una de ellas y por favor intervengáis, ¿de acuerdo? Cuando estábamos preparando con Jorge la sesión, él me dijo, ¿te parece que es un texto muy ludita? No sé si recuerdas, Jorge. Y después de leerlo y repasarlo, estuve preguntándome a qué se referiría Jorge con esto de ludita, con respecto a, supongo, a la relación tuya, Nucho, a la hora de hacer una selección canónica de ciertos textos y a la hora de aproximarte a las prácticas educativas, a la relación que estableces con los dispositivos tecnológicos. Entonces, sigo preguntándome si es ludita o no. Me gustaría que, en caso de serlo, lo fuera mucho más, desde un ludismo realmente contestatario a las tecnologías de producción de capital, ¿no? Ahí hay algo interesante, ¿no?, en la historia del ludismo. Si se trata de una tecnofobia orientada solo a las condiciones actuales de la cultura digital, creo que quizás podemos detenernos a analizar cuáles son esas condiciones de posibilidad que están abriéndose y cuáles no se están abriendo, ¿no?, o más bien se están cerrando dentro de los ámbitos de aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que una noción de tecnología solo limitada a ciertas tecnologías digitales, además subordinadas a las formas del mercado de una forma muy evidente y muy inmediata, nos limita a la hora de pensar desde una contemporaneidad radical. Estamos en la cultura digital y todas las problemáticas con respecto a la tecnología, por supuesto, nos vienen dadas y son algo que tenemos que atender, pero es una definición de tecnología que no incorpora ciertas infraestructuras, por ejemplo, infraestructuras culturales, que son sin duda tecnologías sociales también. Antes yo te comentaba, a mí me parece que una biblioteca es una tecnología. Me parece que como dispositivo cultural podríamos entenderlo así, ¿no? Como una matriz tecnológica que aglutina ciertos objetos y favorece ciertos flujos de cierto tipo y no otro. Entonces hay una toma de decisiones que pasa por una serie de protocolos y en ese sentido la podemos entender como una tecnología. Lo mismo sucede con el lenguaje. El lenguaje es nuestra tecnología más barata, es la tecnología con la que nos estamos relacionando aquí. Y entonces, un primer lugar de acceso a tu discurso, Nucho, me parecería esta pregunta por la tecnología. Esta propuesta de ampliar quizás un poco esa noción para no limitarnos a cierto constreñimiento muy, muy específico de las formas de mercado del presente. Y también porque tenemos ejemplos en el presente de otras formas tecnológicas y otras formas de relación con la tecnología. No estoy hablando de futuribles. Ese es un lugar. Otro lugar
por el que podríamos entrar a la conversación es la cuestión de la situación desde la que se hace el análisis de las condiciones materiales para el aprendizaje. Ese lugar y su escala me parece que en el texto viene propuesto desde una centralidad europea que bien podría expandirse en otras direcciones o quizás igual incluso contaminarse por unas periferias de las que tú, sin embargo, sí has hablado, pero me parece que te estabas refiriendo a otra escala de afección del dentro afuera y no tanto del fuera adentro. Esa es una pregunta que me gustaría lanzar, tanto a Nucho como a quien quiera que esté en la sala presente. Por último, y un poco en conexión con aquello de las tecnologías, creo que sería interesante hablar de cuáles son esa constelación institucional que se pone en funcionamiento cada vez que hablamos de transferencia de conocimiento o de aprendizajes. Y digo constelación institucional porque toma distintas formas, ocupa distintos cuerpos, tiene distintas durabilidades y temporalidades y se despliega en el territorio de formas muy variadas. Pero, sin embargo, aún tiene algo que nos ayuda o que insiste en que lo entendamos como una constelación institucional, porque sigue manteniendo un robusto y marcado dentro-fuera, a la hora de permitir a las personas aprendientes relacionarse con ellas. Entonces, ¿qué implicaría pensar en formas institucionales no con un robusto dentro-fuera, sino con otras condiciones de apertura, quizás un encendido-apagado? Hay quienes hablan de modos de institucionalización como tácticas culturales o tácticas pedagógicas específicas que podrían aplicarse caso por caso de una manera situada y atendiendo a las condiciones concretas, específicas. Creo que con estos tres bloques de momento tenemos material como para trabajar y no sé si alguien tiene alguna intervención o Nucho mismo. Tenemos. Si hay otras preguntas. ¿No? Bueno. Yo puedo seguir, si no. Sí. Allora. Sì, sì, ho capito. Dunque. Bien. In una conversazione. En una conversación el problema siempre es ponerse de acuerdo sobre el significado de las palabras. Porque si decimos ampliamos la noción de tecnología y para mí, por ejemplo, una biblioteca es tecnología, yo digo, estoy de acuerdo. Pero quiero entender de qué modo, en qué sentido una biblioteca es tecnología. Porque las bibliotecas existen desde cuando las tecnologías no existían. Las bibliotecas existen en el mundo clásico. Existieron y eran colecciones de libros. Yo puedo entender la acepción metafórica que tú utilizas de biblioteca. Si no, necesito una explicación porque no consigo vincular las dos cosas. ¿En qué sentido una biblioteca es tecnología? La pregunta te la hago yo ahora. Es una tecnología en tanto que es un dispositivo que se rige a partir de unos protocolos de ordenación del mundo y que funciona a partir de esos protocolos para facilitar cierta función. Es una herramienta
de acceso al conocimiento a partir... Es un sistema tecnológico, es un sistema tecnológico y además está compuesto por otros sistemas tecnológicos a su vez. El libro es una tecnología. El libro es una tecnología muy sofisticada, de hecho. Tiene incorporados una serie de elementos y de aprendizajes que lo hacen funcionar. Y entonces, esta tecnología a la vez forma parte de un dispositivo que permite su guardado y su circulación por parte de una comunidad. Es un sistema de gestión que está basado a partir de una serie de protocolos. Una biblioteca es absolutamente estricta en la forma en la que gestiona sus recursos. Eso sí, las formas pueden ser variadas, no es una forma única, pero esto es lo que podemos entender como tecnología. Si queremos, podemos escalarlo y llamarlo infraestructura cultural. Sí, capisco quello che dici, però io ho una difficoltà a seguire su questo punto. Però tengo una difficoltà para seguir en este punto. Para mí una biblioteca tiene un papel muy positivo en un contexto. Yo lo he vivido en mi propia vida. En la Biblioteca Nacional de París, cuando yo era un estudiante que venía de un pequeño pueblo del sur de Italia que no tenía bibliotecas, es en esa biblioteca de París donde yo entendí que París podría ser mi patria. ¿Por qué? Porque mi patria es el lugar donde yo tengo una biblioteca, libros, buenos profesores. Bien, me inspira mucho siempre un pasaje hermosísimo de Marguerite Yourcenar en las Memorias de Adriano, un libro que para mí fue de formación y si no lo habéis leído, os aconsejo salir de aquí, ir a una librería a comprarlo porque es un libro extraordinario. Adriano dice, mi patria son los libros. Allí donde yo he encontrado libros, esa ha sido mi patria. En una biblioteca yo aprendí algo, que un chico iraní, español, francés, alemán, inglés, para mí eran todos personas que compartían conmigo esa misma pasión y que yo conocí porque a veces nos comíamos un bocadillo juntos en la sala de comedor o porque estábamos sentados en el mismo escritorio. Y en este sentido me resulta difícil unir una experiencia humana real con una experiencia humana virtual, como puede ser muy a menudo la que proponen las tecnologías. Una de las cosas que yo siempre digo a mis estudiantes es esta. ¿Por qué? ¿Cuántos chicos no están en Facebook? Nadie levanta la mano. ¿Cuántos están en Facebook? Todos levantan la mano. Y les pregunto, ¿por qué sentís la necesidad de registraros en Facebook? ¿Qué me responden? Profesor, Facebook es una ocasión para hacer amistades. ¿Sabéis que un chico que me levanta la mano al fondo del aula y me dice, yo con Facebook hice 1.500 amigos? Y yo les digo, chicos, vosotros sabéis que en toda una vida, si una persona ha tenido dos o tres amigos, es ya una persona rica. ¿Cómo es posible 1.500 amigos? Porque la amistad en el lenguaje de los jóvenes de hoy en día, no por culpa de ellos, sino por culpa de una escuela que no les explica estas cosas, una sociedad que no les explica estas cosas. La amistad para ellos es un clic en Facebook. Clic, ya somos amigos. La amistad no es la relación continua, conflictiva, de amor, también de tensión entre dos personas que discuten y que crecen juntos. Por eso yo veo un peligro entre un mundo real, que es el de la biblioteca, donde yo me encuentro con seres humanos y discuto sobre cosas que amo junto con ellos, y un mundo virtual en el que yo creo que soy amigo de un señor al que no he visto nunca,
o que he visto solo una vez, porque hizo clic en mi página y dijo, me gusta, somos amigos. La otra reflexión, y esto también sigue siendo así en el plano virtual. Chicos, ¿por qué para vosotros Facebook es importante? Ellos me dicen, porque Facebook es importante, nos permite encontrar novio, encontrar novia. Nos permite enamorarnos de alguien. Chicos, ¿os dais cuenta que decirle a una chica, a un chico, te quiero, te amo, es algo noble, hermoso? ¿Cómo lo haces con una pantalla? Sin ver a la otra persona cara a cara, sin una confrontación, sin un encuentro. Bien, yo distingo entre un mundo virtual, que es la acepción que yo le doy a tecnología. Es cierto que para la biblioteca podemos usar todos los juegos de palabras, todas las metáforas para que todo cuadre, pero yo la oposición principal la veo entre un mundo que va hacia la superficialidad y la virtualidad. Os cuento una escena, una situación. En un restaurante cerca de la universidad, donde como a menudo, me encuentro con dos jóvenes que podían tener unos 20 años, dos estudiantes. Creo que eran pareja, porque según se sentaron, se dieron un beso. Les observé durante una hora. No intercambiaron ni una palabra. Cada uno de ellos estaba simplemente mirando su teléfono, mandando mensajes, dialogando no sé con quién, de no sé qué. Este elemento a mí me da miedo. Un mundo concreto y real, porque cuando yo cojo un libro y me encuentro en una biblioteca, me encuentro en una librería con otras personas, tengo un intercambio humano, vivo. En cambio, este otro es un mundo virtual que tengo alrededor. Cuando hablamos de constelaciones institucionales, yo querría entender un poco mejor qué significa constelaciones institucionales, que además de la escuela, además de la universidad, puede estar el museo, la biblioteca, el centro al que los chicos y las chicas van a aprender, al conservatorio. Estoy de acuerdo. Cuantas más entes haya, mejor es. El problema es que hoy en día la escuela parece ser el único lugar en el que los chicos y las chicas encuentran con profesores. Io non so qual è il problema di Barcellona, però io vedo nei piccoli centri dell'Italia. Porque están cerrando las bibliotecas. No sé si el problema sea este en Barcelona, pero en el sur de Italia había bibliotecas municipales que era el único lugar donde se encontraban libros. Los ayuntamientos las están cerrando. Quando io pongo il problema della tecnologia, io non sono, luddista. Cuando yo me planteo el problema de la tecnología, no soy un ludista que quiere tirar, destruir los coches, pero me planteo, en un momento como este, ¿dónde hay que invertir el dinero? ¿Es más necesario formar de un modo o decir que comprando los ordenadores, que comprando los teléfonos, las pizarras luminosas, hacemos una escuela y una ciudadanía inteligente? Francamente no tengo respuesta, pero me planteo el problema. Porque es un problema que si leemos la ciudad inteligente solo como uso de tecnologías en la ciudad, a través de la experiencia del uso de las tecnologías en la educación, bien, en la educación el resultado no ha sido brillante y hemos gastado mucho dinero. Dinero que podíamos invertir para mantener viva una biblioteca. Os doy un ejemplo. Hay un pueblo en Calabria que se llama Rosarno, un pueblo terrible, en el que hay muchísimos mafiosos. Es un pueblo donde no hay ni un solo cine, ni un solo teatro, ni una sola biblioteca. No hay nada. No hay una librería. Los estudiantes, el único lugar que tienen para ir es la escuela. Y la directora me dijo, yo tengo que tener la escuela abierta hasta la noche, porque si no los chicos se van por la calle y se vuelven delincuentes. ¿Y qué se inventa la directora? Se inventa la orquesta de la escuela. Los chicos por la tarde van a la escuela a aprender a tocar instrumentos. Van para leer un libro junto con los profesores.
Estas son las condiciones materiales también para el aprendizaje que, en mi opinión, favorecen el crecimiento civil. Sin esa escuela, que es un fortín de legalidad, nos arriesgamos a que la sociedad, sobre todo en los lugares más difíciles, se convierta en pura barbarie. Por eso yo me planteo de qué modo se utilizan los recursos. Porque está claro que si yo invierto en una cosa, en algo, las estoy quitando a otra cuestión. Ese es el punto sobre el que tenemos que preguntarnos las cuestiones. No sé si igual hay alguna cosa que no está clara. Yo te puedo responder. Sí. Bien, yo quería decir que me ha gustado mucho la explicación de nuestro invitado de hoy. Descubrí el librito el invierno pasado, me gustó muchísimo cuando lo leí e incluso lo regalé varias veces porque me parecía que hablaba de valores que no eran rentables económicamente, pero que eran muy necesarios para todos. Entonces, ahora cuando decíais qué es una biblioteca, para mí una biblioteca es un pozo inmenso de conocimiento, no es otra cosa. Aunque llegar hasta esos conocimientos requiere una tecnología para poder llegar a ellos por la clasificación y todo eso que tú dices. Pero una biblioteca, sobre todo, es un gran depósito de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hemos estado hablando, mi idea o mi creencia es que la tecnología ha llegado para quedarse, no podemos prescindir hoy en día de la tecnología y se utiliza pues prácticamente para todo, ¿no? Pero creo que la tecnología no tiene por qué estar reñida con una educación en la que se impartan valores importantes pues para toda la humanidad, para las personas humanas, ¿no? Y son valores que hoy en día no están en alza porque no producen en sí mismos, parece ser, un rendimiento económico. Pero son valores que sin ellos realmente vamos todos, creo, es mi creencia personal, vamos todos al más absoluto fracaso, ¿no? Entonces estamos viendo como una ley de educación actual, la nuestra, prescinde de los valores en humanidades, prescinde de estos conocimientos porque no los cree rentables. Creemos, muchos grupos de la población actual, creemos que eso ha sido un disparate tremendo, pero las cosas siguen así. Entonces, yo creo que podemos tener tecnología, podemos disponer de ella, nos puede ayudar muchísimo en trabajo, en el estudio, nos puede ayudar muchísimo a tener muchísimos conocimientos, pero no podemos prescindir de esos valores que no son materiales, sino que forman parte de la persona en sí misma, de la persona humana, y no están en valor hoy en día. Son valores que no están en valor, ¿eh? Entonces tenemos leyes de educación en las que los niños, y en la primaria, en la secundaria, incluso en la universidad, se enseñan de una manera fría, no hay valores humanos, no se enseña lo que es el afecto, por ejemplo, no se enseña lo que es el esfuerzo, el compromiso. Hay una serie de valores que eso parece que no están en valor. En sí mismo es como una contradicción, ¿no? Y creo que una cosa no tendría que estar reñida con la otra. Nuestro invitado hoy pregunta, bueno, ¿tendríamos que invertir más dinero? ¿Cómo invertir el dinero? El dinero se invierte en tecnología y yo creo que hoy en día, ya vuelvo a decir, no podemos prescindir de eso. Pero sí que habría que invertir quizás más, yo creo que sí, en saber qué tipo de enseñanza, qué tipo de educación queremos transmitir a las generaciones que vienen o que están ya en primaria en este momento, ¿no? ¿Qué tipo de educación para que ellos puedan gobernar esa tecnología y no que la tecnología gobierne a la persona? Estamos viendo cantidad de juventud que llega a la universidad y bueno, puede aprobar carreras, pero que no sabe ni pensar, ni redactar, ni expresarse de una manera mínimamente desde lo íntimo hacia lo exterior, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar con una serie de, bueno, con la población tan deshumanizada o tan carente de valores que le dan una consistencia que no la va a adquirir si seguimos de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué valores queremos pedir que se inculquen para poder llegar a algún sitio? Bueno, sería mi pregunta, no sé.
Sí, un poquito al hilo, son, como siempre estas cosas siempre generan muchas preguntas, pero al hilo de la última intervención en el que, y estoy de acuerdo, realmente la tecnología está aquí para quedarse, ¿no? Pero al mismo tiempo esta frase me lleva a unas cuestiones que quizás me gustaría muy puntualmente dirigiros a los dos, porque tengo la sensación de que cuando hablamos de valor estamos siempre hablando de que, claro, el valor en sí mismo tiene un aspecto de crecimiento, es decir, el valor siempre va, siempre crece, ¿no? Pero tengo la sensación de que precisamente frases como que la tecnología ha llegado hasta aquí para quedarse, no tenemos instrumentos para saber desvalorizar. Esto es, porque también si tenemos que reflexionar, explorar nuevos conceptos de valor, también deberemos reflexionar cómo quitamos valor a las cosas. Jara, por ejemplo, hace poco comentaba que necesitamos dejar en silencio algunas cosas. Algunos valores hay que someterlos al silencio. No sé si tenemos instrumental, al menos yo no lo conozco. Nucho Ordin en el libro de alguna manera intentaba recuperar unas tradiciones determinadas, ¿no? Pero esas tradiciones, de alguna manera, para que puedan caber en un discurso actual, hay que hacerlo también desvalorizando otras que han triunfado. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo desvalorizar? ¿Cómo quitar valor cuando en realidad el valor ha sido construido para que siempre vaya creciendo, ¿no? Bene, allora, innanzitutto, grazie alla signora per bien, para empezar, gracias a la señora por la pregunta, que me permite además aclarar una cuestión. Lo dije antes, pero quiero ser más claro todavía. Mi posición no es una posición contra la tecnología. Mi postura está contra un debate que hoy en día está concentrado solo en la tecnología. Cuando tú, gobierno italiano, gobierno inglés, debes potenciar la escuela y piensas que esto significa solo mandar todo el dinero a la tecnología, esto es un modo equivocado de ver el problema. La tecnología, como sabemos, es un instrumento, es una herramienta. Hay que saber cómo usarlo, qué contenido le damos a este instrumento. Justamente cuando el amigo y el colega me preguntaba antes, cuando creamos una idea de valor, tenemos que también desvalorizar otras cosas en otros puntos. La cuestión que yo me planteo es precisamente esta, como conciliar un uso igualitario, equitativo de la tecnología y, por otra parte, construir chicos y chicas inteligentes que sepan utilizar la tecnología y no estar al servicio, no ser esclavos, no estar drogados de tecnología. Hoy yo el problema lo veo con gente joven. Yo enseño, soy profesor y es una elección mía personal. Sabéis que desde el Plan Bologna la universidad está dividida entre el trienio y el bienio de la licenciatura magistral. Mis colegas piensan que los profesores más importantes tienen que enseñar en los cursos superiores, en los dos últimos cursos. Yo en cambio pienso que los profesores que quieren afrontar un reto tienen que empezar con los chicos del primer año, porque es allí donde se construye el futuro de estos chicos y chicas. Hay una frase muy hermosa de Giordano Bruno en una comedia en la que un personaje dice: todo depende del primer botón. Si yo, cuando me estoy poniendo una camisa, abotono de modo equivocado el primer botón, automáticamente todos los demás irán en los ojales equivocados. Así que hay que empezar con buen pie. Por eso consideré que los profesores que tienen ganas de trabajar tienen que empezar en el primer año, tienen que estar en el primer año, que es el más difícil. Bien, cuando yo le pregunto a los chicos, le pido a los chicos, apagad el móvil. Los chicos parece que se desmayan. Porque para ellos es imposible imaginar dos horas con el móvil apagado. Se levanta un chico y me dice, profesor, pero yo lo pongo en modo silencio. No interrumpo, no fastidio. No, chicos,
Explicadme por qué una persona de 20 años en una aula no puede apagar el móvil. Os hago una pregunta. ¿Hay alguien aquí que sea un cirujano que tiene que ir a hacer una operación a corazón abierto y está esperando una llamada de urgencia del hospital? No. ¿Hay en medio de todos nosotros hay un bombero que tiene que escaparse para ir a apagar un incendio? No. Entonces, ¿por qué no tenéis la fuerza de apagar durante 2 horas el móvil? ¿Por qué? Porque a este punto los chicos son víctimas de un exceso de uso de estos instrumentos. Bien. Entonces, ¿la escuela qué relación tiene que tener? La escuela debería permitir entender cómo se utiliza el móvil, pero al mismo tiempo debería desintoxicar a estos estudiantes, igual que ocurre con un drogodependiente cuando va a una institución para cuidarse, para sanar, porque la videodependencia es una enfermedad. Bien, entonces cuando tenemos que hacer un razonamiento de este tipo, no es tanto una cuestión de dinero, porque sabéis bien, y esto nos lo enseña Italia, Italia gasta 70.000 millones al año por cuestiones de corrupción. Nosotros tendríamos el dinero para las tecnologías, para los hospitales, para la gente en paro. Por desgracia, tenemos una clase política que roba. Y ese es un problema de la corrupción, que no es solo un problema italiano, sino un problema español, un problema que está por todas partes, cada vez más. Está desarrollándose. ¿Cómo se resuelve el problema de la corrupción? Claramente no se resuelve con leyes. Sabéis que en Italia nombraron a un comisario que se llama Cantone, que es un magistrado, un pobre magistrado que tiene que ir de un lado a otro de Italia cuando arrestan a gente en todas las grandes obras, en la Expo de Milano, en Venecia. No basta con un magistrado que controla. Un juez que controla. Hay que educar a la gente joven para que ame el bien común. Si nosotros a un joven de 13 años le decimos, ¿qué quieres hacer de mayor para ganar dinero? Lo estamos ya corrompiendo. He aquí la razón por la que tenemos que favorecer determinados valores. Mettere l'acceleratore su alcune cose. Acelerar algunas cosas. Lo decimos esto porque en este momento es importante entender, como decía la señora, cuáles son estos valores con los que tenemos que trabajar. Los valores con los que tenemos que trabajar son los valores que permiten que crezcan, que se formen ciudadanos inteligentes, ciudadanos que aman el bien común, ciudadanos cultos, ciudadanos capaces de saber decir no a la corrupción, de saber decir no a la avidez de riquezas, a la avidez de bienes, de dinero. Todos conocisteis la situación que implicó Alemania con la Volkswagen, la gran industria del automóvil, pero una avidez de obtener más beneficios por falsificar un software, ahora es una fábrica que está en una situación pésima. Tendrá que pagar miles de millones de euros en indemnizaciones. Les bastaba con leer los Bundenbrock de Thomas Mann, una novela fantástica. Ellos, alemanes, habrían podido leerlo. Los Bundenbrock es la historia de una familia de comerciantes. Cuando se cumplen los 100 años de la familia, que festejan los 100 años de comienzo de la empresa familiar, el lema de la familia era muy importante: hijo mío, haz todos los negocios que tengas que hacer, pero haz los negocios que te permiten vivir y dormir tranquilo por las noches. Cuando tu industria, cuando tu empresa, para ganar más dinero, para ser rapaz, pones en crisis a la propia empresa, como ocurre con la Volkswagen, es una cosa gravísima. Y deberíamos darnos cuenta que estamos frente a un abismo. Si Alemania, que es un país que considerábamos en toda Europa uno de los países más rigurosos, se encuentra en esta situación.
Cuando nos piden, ¿qué decían los expertos? ¿Sabéis la Comisión de Expertos del Parlamento Europeo qué ley votó hace dos meses? Una ley en la que se aumenta el índice de óxido de azufre de las máquinas con motores diésel. Mientras en todo el mundo se están reduciendo los niveles, en Europa permitimos que se aumenten. ¿Por qué? Porque todos los señores de la Comisión Científica tienen que ver con los coches, con la industria automovilística, les han pagado las empresas automovilísticas, han estado en los consejos de administración de esas empresas y, por lo tanto, ¿qué juicio científico objetivo pueden dar si tienen estos intereses? Es sobre esto sobre lo que deberíamos reflexionar. Es por eso que momentos como este, el de esta noche, el de esta tarde, aunque no salgamos con respuestas, sino nos planteamos preguntas y nos planteamos interrogantes, creo que estos interrogantes, en qué dirección ir, cómo construir ciudadanos tolerantes, ciudadanos que amen el bien común, ciudadanos que sepan defender su patrimonio, la ecología, el ambiente, el territorio. Este es un punto importantísimo. Yo creo que las tecnologías ayudan, pero no nos hacen inteligentes si nosotros no hacemos esa operación de proceso educativo en las escuelas para educar en eso, para identificar esos valores y defenderlos. Intervención muy breve en relación a la pregunta última que ha aparecido por aquí. Claro que sí, necesitamos vocabularios para el desaprendizaje. O sea, necesitamos un proceso de desaprendizaje de ciertas asimilaciones del canon que están como muy evidentemente presentes en el sistema, sobre todo de la educación formal. Y necesitamos un vocabulario que nos acompañe durante todo ese proceso y un vocabulario que nos ayude a nombrar después como los lugares a los que vayamos llegando. Para eso, no tengo claro que solo hablar de los espacios escuela nos sea suficiente. Creo que necesitamos pensar y abrir también otros espacios para un uso más experimental, para ese proceso de balbuceo en el que vamos a ir nombrando el mundo quizás de otra manera y en un proceso, como decía, de desaprendizaje. Creo que quizás la discusión acerca de la tecnología no merece la atención tan meticulosa que le estamos prestando, dado que el tema que nos reúne hoy es muchísimo, muchísimo más amplio. No voy a continuar por ahí, a pesar de que tengo todavía muchos interrogantes al respecto. Creo que podríamos seguir discutiendo. Lo que sí creo que es interesante con esto de las zonas de desaprendizaje y los procesos y la búsqueda de vocabularios es pensar en una idea de escala que antes he planteado con esta atención acerca de, bueno, el canon de lo europeo como un espacio como de gestación y de cuidado de ciertos valores, me parece que es, bueno, especialmente peligroso si de lo que estamos hablando es como de una relacionalidad entre agentes múltiples, ¿no? O sea, creo que claramente hay una hay cierto encristalamiento de las formas en torno a unos valores muy concretos, muy específicos, y eso me hace saltar las alarmas y me revela un poco por dentro y me provoca la pregunta acerca de qué implicaciones tendría pensar en procesos de aprendizaje que tengan más que ver con los lugares de enunciación y con situaciones no identitarias
por tanto, ¿no? Como con una, o con unas posibilidades, al menos, de identidades cambiantes, ¿no? O cambiables. Y esto está muy, muy, muy relacionado con una idea de propiedad o de apropiación o de desposesión, incluso, si queremos, por el otro lado, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría pensar en unos espacios que nos permitan desposeernos de las identidades rígidas que vienen, además, como celebradas y salvaguardadas por cierto canon cultural en el ámbito del sistema educativo formal? No. Me escucha bien. Yo no podría estar más de acuerdo en todo lo que ha estado comentando de la tecnología. Yo creo que que es necesaria, está mal utilizada, fomentada posiblemente, como ha dicho, por la industria multinacional, que a la vez compra los gobiernos. Es decir, todo esto es una lucha, está todo la corrupción, todo está fomentado posiblemente desde el gran capital, y entonces es difícil cambiar esto, porque los profesores se encuentran con alumnos que ya en sus casas, claro, ahora es bueno educar a los niños y a los jóvenes desde la escuela, que es muy importante, pero claro, también están en su casa. Y a lo mejor los padres fueron educados en unos valores que no había tanto consumismo como hay hoy día. Entonces, y de hecho los padres, por la televisión o por la sociedad consumista, son grandes consumistas que transmiten a sus hijos que sean grandes consumistas. Y entonces el profesor, yo encuentro que al final debe pensar, esto es una lucha contra molinos de viento. Entonces yo doy mi clase, doy mi idea, si la coge bien, pero claro, mis horas de clase son mis horas de clase, después son sus padres, pero si sus padres... Entonces, no sé, yo creo que los profesores se encuentran ante el dilema de decir, bueno, hago mi trabajo lo mejor posible y la sociedad no la voy a cambiar, porque verdaderamente tendría que empezar a cambiarse desde arriba hasta abajo, no desde abajo o desde abajo hasta arriba, pero tendría que haber una revolución cultural y una revolución, bueno, bestial, y derribar todas las estructuras que durante años se ha ido construyendo. De hecho, lo que ha dicho en un momento de su intervención, de que los gobiernos, basándose en la crisis, habían ido recortando ventajas sociales, los sueldos, cosas que habían costado muchísimos años, más de 100 años de lucha a los trabajadores, llegar al derecho a la huelga, un sueldo digno, una seguridad social digna. Y se han aprovechado ahora, pues el sueldo, te bajo el sueldo, la seguridad social te cubro lo menos posible, lo derivo a la empresa privada, y bueno, lo de la escuela que ha dicho usted, no está discutida la escuela pública de calidad y que haya escuela privada. Escuela privada, pues que la pague quien la quiera, pero la escuela pública también tiene que ser de calidad. Y yo, pues ya le digo, yo encuentro que luego también lo que ha dicho usted de la cultura, de la preservación de la cultura, claro, todo es lo mismo. Es decir, el gran capital, el gran interés, interesa más el petróleo que las ruinas de Petra. Entonces, y luego también la gente va tomando, igual que la corrupción, todo es lo mismo. La gente va tomando la conciencia de que eso a mí no me importa, porque está en el tema nacionalismo, que también ha sido desde el romanticismo, que se ha ido introduciendo en la sociedad el nacionalismo de mi país, y me importa, o incluso mi pueblo, el país, ¿no? Mi pueblo, me importa lo que tengo a mi alrededor y no me importa lo que está sucediendo a 1000 kilómetros. Eso, llegar a educar a los niños, a los jóvenes, en saber valorar que eso es mío también, aunque esté a 1000 kilómetros, es muy difícil, yo lo veo muy difícil.
Y está con lo de la corrupción lo mismo. Es decir, cuando la gente ha ido un poco bien, que el político robe, aquí en España, por ejemplo, se le decía, bueno, no pasa nada. Yo vivo bien, yo tengo mi coche, mi casa en la playa, que el político robe, no me importa tanto, porque estoy bien. Porque el dinero que el político robaba no lo veía como suyo, no veía que el dinero es mío, sino que es dinero de todos, no. Pero, bueno, es el dinero del Estado o de la Administración y a mí no me... Y claro, y cuando ha habido esta crisis, pues ha sido cuando ha florecido más o ha aflorado más la corrupción, porque la gente ha movido los estamentos judiciales o los estamentos policíacos para decir, bueno, oye, porque si no podría haber una verdadera revolución. Nada más. Gracias. Muy breve y luego también voy a pasar el micro para que pues, gente que ha venido y que trabaja en el ámbito de la educación pueda hacer preguntas, compartir, no sé, experiencias, contrastarlas no solo con Nucho Ordine, sino también con Jara y con otra gente que ha venido. Yo tenía una pregunta que creo que muchísima gente que trabajamos de distintas maneras y no necesariamente en los estudios reglados, pero trabajamos en el ámbito de la educación desde distintos lugares, creo que es una pregunta que casi todos nos hacemos y que es una pregunta que en el libro de la utilidad de lo inútil está esbozada y que tiene que ver con los materiales que tenemos. Es decir, en el libro hay una clarísima crítica abierta a los materiales que se usan en el espacio de educación reglado y básicamente en el espacio de las humanidades, todo lo que tiene que ver con los manuales, las guías de lecturas, las compilaciones de fragmentos, bueno, todo ese acceso que nos hemos construido fragmentario y parcelado y tutorizado de algún modo a ciertos saberes. Entonces, básicamente mi pregunta era abierta a vosotros dos y a toda la gente que hay. ¿Qué estamos haciendo ya respecto de eso? Es decir, ¿qué otros materiales nos estamos construyendo? Es decir, lo que hay que hacer es que construirnos nosotros mismos esas guías, esas líneas, esos textos. ¿Debemos nosotros, nosotras, construirnos esas compilaciones de textos? ¿Debemos directamente en el espacio de los saberes en humanidades confrontar a la lectura de los textos enteros? Es decir, ¿necesitamos, por el contrario, acceder a partir de fragmentos que nos parecen representativos de alguna cosa? Y aquí, esta experiencia de lectura, también quería compartir un poco qué pensáis de la experiencia de la escritura, no solamente de qué materiales nos sirven para leer qué y de qué maneras y cómo nos los fabricamos, sino cómo se practican las formas de escritura en su sentido más amplio, de producción, nosotros también de corpus en la universidad, cómo hacemos eso, qué lugar damos en la universidad, en la escuela, en el instituto, a producir textos y esa experimentación con la escritura, que creo que es difícilmente separable de la experimentación con la lectura. Sí. Bueno, a mí me interesaría, muy, muy brevemente, pero hay algo especial ahí en esta pregunta, si lo pensamos de una forma aplicada. Creo que es la primera cuestión que nos pregunta por, vale, pero esto cómo podemos aplicarlo directamente. Con algunas compañeras en la escuela venimos preguntándonos cómo podríamos abrir esto del conocimiento abierto. ¿Cómo podríamos aplicarlo directamente a nuestra práctica pedagógica, ¿no? Tenemos un trabajo muy meticuloso de diseño de metodologías. ¿Dónde y cómo podrían ponerse en común, ¿no? Sería uno de los tipos de materiales. Tiene que ver con esa cultura del inventario, ¿no? Que viene un poco también quizás del software libre. O sea, sería, si trazamos su genealogía más directa, la cultura del repositorio, la cultura del inventario. Cuando hablamos de transparencia en las políticas y en los
sistemas de organización de un espacio, tendemos a hablar de presupuestos, ¿no? Normalmente es como una transparencia, es abrir las cuentas de en qué se supone que se va a gastar, pero la cultura del repositorio y la cultura del inventario tienen más que ver con abrir esas cajas negras de ¿no? Y miro a Esther porque estamos compartiendo como esta pregunta la tenemos en circulación. ¿Qué espacios podemos de qué espacios podemos proveernos para compartir esos materiales también? Y no solo en el ámbito de lo formal también. O sea, desde luego que sí, pero quizás se puedan desplegar para usos muy, muy diversos. Con respecto a cómo podrían abrirse esos materiales y muy en relación con la pregunta acerca de la escritura, creo que la cuestión de la propiedad aplicada a los elementos materiales de cada una de las fases, el material al que se tiene o no se tiene acceso para la lectura, las herramientas a las que se tienen o no se tiene acceso para la manipulación y las condiciones en las que se pone en circulación el contenido resultante de esa escritura, están todas afectadas por unas condiciones de propiedad que tienen mucho que ver con el acceso y con la puesta con la manipulación y la puesta en circulación. Son varias fases y para facilitar una práctica de la escritura o de la reescritura de los contenidos, sean científicos o sean humanísticos, sean de donde sean. Es importante atender a esta cuestión tan aburrida de las licencias, la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Bueno, y temas sollevati son tanti. Los temas planteados son muchos y pienso que nos queda relativamente poco porque después el edificio nos tendrá que cerrar las puertas y nos tenemos que volver a ir a la calle. Yo querría tocar dos puntos. Claramente la discusión no acaba aquí. Esta noche saldremos con dudas, con interrogantes que podrán ser útiles para que discutamos más adelante. Yo querría partir de la intervención del público hecha antes y después llegar al razonamiento que hiciste tú antes. Y te doy las gracias porque me permites desarrollar otro tema que no había tocado. La cuestión, usted tiene razón. La escuela no es todo. Los chicos vuelven a casa. Hablan con sus padres, ven la televisión. Il mondo nel quale viviamo. Están en el mundo en el que vivimos. È chiaro però che la scuola, pero a mio avviso, está claro que, en mi opinión, la escuela, y esto es la razón por la que yo insisto mucho, cuando decimos tenemos que pensar nuevos espacios para interactuar en un modo nuevo, en un modo diferente, con las personas a las que queremos formar. Yo digo, es verdad, hay que encontrar nuevos espacios, pero al mismo tiempo tenemos el deber de salvar los espacios que ya tenemos y que usamos mal. Porque este es un punto importante. Porque si nosotros pensamos en lo nuevo y no intentamos detener la degradación de lo que ya existe de estos espacios, insisto, para mí, el espacio de la escuela y de la universidad, y por lo tanto de la formación de la gente joven, es un espacio importante. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos tenemos que comportar? Está claro que los mensajes que reciben los chicos y las chicas son siempre de tipo utilitarista. Yo estudio para aprobar el examen. Examen aprobado, obtengo el título. El título me puede garantizar un puesto de trabajo. Este es el proceso. Y también es cierto que este tipo de lógica te lleva a ver solo el perímetro reducido local en el que vives. Por desgracia, a día de hoy, ya no existen ni siquiera las islas locales.
Antes citaba la Adón para citar que todos los seres humanos están unidos. Hoy en día todas las ciudades están unidas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si algo ocurre en la bolsa de Pekín, esto se traduce en una serie de tsunamis en las bolsas europeas. Si nosotros hoy en las ciudades tenemos que hacer frente a los inmigrantes que llegan, personas desesperadas, no podemos preverlo, no depende del ámbito local. Depende de algo que se decide en otro lugar, en África, en Siria, y que escapa a nuestro control local. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a día de hoy las pequeñas comunidades tienen también que prepararse para afrontar cosas que no deciden, sino que se deciden en otros lugares y que estas comunidades reciben como consecuencia de hechos que ocurrieron en África, en Siria o en otros lugares del mundo. ¿De qué modo tenemos que comportarnos? Yo creo que usted plantea un problema muy importante. ¿Qué puede hacer un profesor? Yo no tengo una respuesta a este interrogante, pero lo único que sé es que si cada uno de nosotros se comporta de modo coherente con su visión del mundo, si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer en su trabajo, yo creo que en la escuela un profesor que se empeña, que trabaja duro, puede hacer muchísimo. Porque aún hoy no pensemos solo en el modelo de Barcelona, de las grandes ciudades. En tantas escuelas de pequeños pueblos de Europa, los profesores cambian las vidas de los estudiantes. Un profesor puede cambiarle la vida a un estudiante. Yo fui un caso de este tipo, yo lo viví. Yo nací, lo recordaba antes, yo nací en una ciudad en la que no había biblioteca, no había nada. Si no hubiese encontrado buenos profesores, yo no sería lo que soy. Por lo tanto, yo no soy pesimista. Pero pienso que no tenemos que rendirnos y no tenemos y en cambio tenemos que contribuir cada uno de nosotros con nuestro pequeño grano de arena para cambiar las cosas. Un ejemplo, hablo en España de Don Quijote, que es un texto hermosísimo y extraordinario. Pero ¿qué nos enseña Cervantes? Que a veces las utopías pueden generar en la sociedad respuestas extraordinarias. Don Quijote es el príncipe de las cosas inútiles, porque todo lo que hace es inútil y está basado en el desinterés y en la generosidad. Cuando Sancho Panza le recuerda continuamente el dinero que quiere este o el otro, que quiere el reino, Don Quijote dice: yo hago estas cosas porque creo en los valores, punto. No quiero ganar dinero. Bien, os cuento una escena. Plaza de Tiananmen. ¿Recordáis la foto? Los de mi generación se la recordarán sin duda. Están los tanques en la plaza de Tiananmen. Un joven con una camiseta blanca y pantalones vaqueros se pone delante de un tanque. Desnudo, así, sin armas, sin nada. Abre los brazos. ¿Qué gesto más loco e inútil que el de uno que quiere detener a un tanque con su cuerpo? Bien. Esa escena, esa imagen, le provocó problemas a China, muchísimos más problemas que otras cuestiones. Porque ese gesto que podría parecer loco, solitario e inútil fue convertido por la revista Time como una de las fotos, una de las imágenes que más influencia han tenido en la política del siglo XX. Un gesto inútil. ¿Os recordáis cómo empezaron las primaveras árabes? Con un joven que se inmoló incendiándose a sí mismo en Túnez. De este gesto solitario nació todo un movimiento cuyos resultados, por desgracia, tenemos que meditar, tenemos que pensar en ellos.
tenemos que preguntarnos si era mejor la Libia de Gaddafi o la Libia de hoy en día. Son puntos que tenemos que intentar entender, sobre los que hay que reflexionar, pero dicho esto, yo creo que tenemos que empeñarnos y no tenemos que rendirnos, porque si un profesor hace bien su trabajo, basta con que 5, 6, 7 estudiantes entiendan algo y se animen con algo y habrá sido una contribución importante. El problema que planteaba la colega es un problema muy importante. ¿De qué modo podemos utilizar los materiales? Porque ¿cuál es el problema? Nosotros hoy en día tenemos bibliotecas, pero los estudiantes ya no usan las bibliotecas, los usan cada vez menos, porque ya no se enseñan los clásicos. Los estudiantes ya no leen ni en el instituto ni en la universidad los clásicos completos. Y es normal que yo no pueda enamorarme de Shakespeare leyendo dos paginitas de una tragedia o de una comedia. Es necesario tener una relación con los clásicos. Nosotros hoy en día tenemos una relación con la historia de literatura mediada por resúmenes, por instrumentos didácticos, con toda una serie de literaturas secundarias que debería ser útil para coger de la mano a la persona joven y llevarlo hasta el clásico. Pero en cambio el resultado es que se aleja de la literatura. Vale mucho más una página de Cervantes que una página de Nucho Ordine o de Francisco Rico sobre Cervantes. Esto es muy importante. De nuevo, ¿cómo utilizar estos materiales? ¿Cómo educar a los jóvenes para escribir en la escritura? Y cuando digo esto, yo no pienso en las escuelas de escritura que cada vez tienen más fuerza en Europa, según el modelo americano. Un estudiante se inscribe, se matricula en la universidad para convertirse en escritor. Yo no creo en este tipo de recorrido. Yo creo en otra cosa. Yo creo que la escuela o la universidad tienen que permitir a las personas que sepan escribir, traducir lo que piensan en escritura. La catástrofe de hoy en día es que cuando los estudiantes en la universidad escriben su tesis de licenciatura, no saben escribir. Escriben con un idioma improbable, porque ya no están acostumbrados a escribir, porque no están acostumbrados a leer. ¿Cómo aprende uno a escribir? Leyendo. Si uno no lee mucho, tiene un léxico pobre, tiene una capacidad pobre para articular la lengua, el idioma. Entonces, el problema que ha planteado la colega es importantísimo. Yo creo que utilizar cada vez más los clásicos en la enseñanza es un modo para incentivar la pasión de los jóvenes respecto de la literatura. Es imposible enseñar la historia del arte sin enseñar los cuadros, enseñar música sin escuchar a Beethoven, a Mozart o una pieza musical. Esto es algo que cada vez se implanta más en la escuela y que habría que detener. Encontrar nuevos espacios, sí. Yo no sabría aportar ideas en este punto. Lo que sí creo es que hay que defender y salvar los espacios que ya tenemos y que estamos destruyendo. Esto sí que es un punto clave. No sé si hay alguna intervención. ¿No? Vale, se nos ha acabado el tiempo. En realidad era para ver si había una de cierre. De acuerdo, pues lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todas y a todos por haber asistido y la conversación sigue. Thank you.